amigo, el Luigi Ventimiglia, y con el amigazo Sergio. Bueno, seguimos. Bueno, ahí viene Luigi con otro. Ahí viene Luigi con otro pescadito. Acá estamos con otro Edgardo. No soltó, está Edgardo. Está en la primera boya, viene tirante. Otro más por el cajoncito. Bueno, estamos acá viernes 12 de mayo haciendo la nota con los chicos del Cocodrilo Fishing Team. A ver, Edgardo. Salió el picazón, papá. Mirá, Edgardo, qué pescadito mira. Que te mandaste. Hijas de la picazón. Espectacular. Muy bueno. Dani, eso para los que dicen que no es pescado grande, que no, pues, que está acabada. ¿Viste? Vinimos a buscarlo. ¿Y todavía? Sí, viene de 10. Bueno, muchísimas gracias.
Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382 407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca, guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte, frente al Aeroparque de Buenos Aires, a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Vamos a mostrarle, ahora que estamos en la puerta de la temporada, unas cañitas de pejerrey, diferentes calidades, diferentes marcas, diferentes materiales. Bueno, primero empezar a mostrarle un combito muy conocido en el tiempo, ya viene hace un par de años, es el combo FX. La caña FX en 4,10 metros, pasadillos aptos multifilamento, la verdad que queda cerrada en varios tramos, por lo que queda cómoda para llevar. Y en esta ocasión viene acompañado de un reel FX3000. Es un reelcito de tres blemanes, carretel metálico, manija de metal. La verdad que es muy buena calidad. Es un reel que lo pueden usar en esta ocasión para el pejerrey o se lo sacan y lo usan para una pesca variada. Eso no habría ningún problema. Es un reel, la verdad que excelente, excelente calidad. Ya es de la marca Lexus. Este modelo, por ejemplo, en particular es una caña que se puede usar con reel rotativo. Trae varias cantidades de pasadilos y de porte chico. Lo bueno de este modelo, por ejemplo, es que vienen con O-ring en los pasadillos, lo cual hace que el tramo superior no se encastre en el tramo inferior. Algún modelo, por ejemplo, ya recontra conocido en el tiempo, la Sojón de Shimano. Este es un modelo clásico de la línea Shimano, la verdad que muy buena calidad, se usa mucho en el Río de la Plata, en Laguna. Este es un modelo, por ejemplo, más corto de la marca Shimano, el modelo Alivio. Viene en 360, viene con esta funda, la verdad está transformada muy linda para proteger los pasadilos. En la marca Caster, un modelo liviano, es una caña de 4 metros pero es fina y tiene buena rigidez, por lo que muchas veces quieren una caña livianita y dura, está muy buena. Un modelito, por ejemplo, la marca Firestar, son de los primeros modelos de cañas telescópicas de pejerrey que sacaron, el modelo Elite. Son cañas potentes, cañas como para el Río de la Plata, la verdad que están muy buenas. Un modelito de bando, este es muy súper conocido, la flecha de plata de bando en 4 metros, caña de grafito también, como le mencionábamos antes. Este es un modelo que también se usa con reel rotativo, la verdad que está muy bueno. Un modelito de la marca Redfish, este modelo por ejemplo es en fibra de vidrio, para aquel que quiere una caña un poco más accesible. Esta es una linda caña que viene con pasadillos para multifilamento y a un precio menor a una de las fichas, digamos. Para aquel que quiere arrancar, a veces son opciones muy buenas en cuanto a calidad y el precio. Algún modelo de la marca Surf, por ejemplo, en este caso, este es el modelo Lisa 430,
hay muchos que la usan también para pescar liso por la potencia, hay gente que la busca para el Río de la Plata por usar con boyas grandes, o también una caña versátil que le va a quedar para pescar lisas, que es un pescado súper potente. Y hace poquito nos entraron varios modelos de la marca Flonda. En este caso acá tenemos la Damara en 4 metros, la Damara en 360, el modelo Lake. La verdad que son cañas de grafito que entraron a un precio promocional. No se la pierdan, es una tanda que no sabemos todavía si vamos a conseguir, así que estaría muy bueno que aprovechen las ofertas. Saben que siempre abonando en efectivo van a tener un 15% de descuento. Traerle dos modelitos. Este es de la marca Flonder, como lo mencionábamos, es el modelo azul profundo. Es una caña de pejerrey en 3 tramos que viene con un puntero macizo intercambiable de otra rigidez. Para aquel que quiere tener distintas opciones, la verdad que son cañas que tienen buena potencia, podés tirar un clavito más pesado. Y son cañas súper livianas. Para aquel que reniega con las cañas telescópicas, que no les gusta telescópicas, está muy bueno el sistema de 3 tramos en grafito. Y también tenemos una que entró hace poquito, que es mismo sistema, caña de 3 tramos, pero en fibra de vidrio. La verdad es una caña súper liviana, está muy buena para aquel que quiere pescar de en lagunas, que quiere pescar de costa. La verdad que está muy buena porque es una caña en la mano, súper liviana. Esta viene con terminación en corcho y goma EVA, pasadelos para multifilamento también, y en este caso esta viene con 3 punteras intercambiables. Qué cosa, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos pueden escribir por WhatsApp, por Facebook, por email, por Instagram, tenemos varios medios de contacto. Bueno, volvemos a Berisso, está rindiendo muy bien la zona, se puso muy buena la temporada en este, podríamos decir, inicio, recién arranca. La pesca la están haciendo muy cerca de la costa, eso es una ventaja ya que no hay que hacer mucha navegación ahí por la zona de Palo Blanco, pegadito, 200, 500 metros de la orilla. Se dio muy buena pesca, pejerreyes de tamaño mediano, algunos grandes. La pesca ya está, recién comienza y de ahí para adelante pues ya se irá a buscar la zona de Hillstone, la Boya Hillstone. Bueno, sabemos que Berisso ofrece siempre una excelente pesca para lo que es los amantes de la pesca de pejerrey. Queda hecha la invitación en este fabuloso pesquero de zona sur del Río de la Plata. Le dejamos en pantalla los teléfonos para que se comuniquen con los guías de pesca y bueno, organicen una pesca cercana. Esto está a 75 kilómetros de Capital Federal. Acá Sebastián cuenta con una embarcación tracker que sale todos los días desde Marina del Sur, así que bueno, lo llaman y se contactan y hacen una reserva. Vamos. Dani viene con un pescadito. Bien, Dani. Espectacular. Dale, Dani. Lindo. Listo. Hermoso pescado acá, el amigo. Miren, miren qué pescado. Impresionante, agarralo. Mostralo. Sacá la mano de él. Está hermoso pescado, hermoso. Pescadito acá, cerquito allá con otro. Mirá que matunguito, Sergio. Hermoso, hermoso, lindo pescado. Mostrame. Listo.
Sí, 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 subilo, subilo nomás. Un hermoso pescadito de Dani. Muestre Dani. Bueno, seguimos. Fíjense como cosechita de hoy. Con otro pescadito. Lindo pescado ese, ¿eh? Bien, Dani. Muy bien. Muy bien, Dani. Hermoso pescado. Hermoso, hermoso. Mirá. Muy bien, Dani. Espectacular. Gente, Río de la Plata. A ver, mostrarlo, Dani. Ahora vamos a hacer una fotito. Pescadito. Otro pescadito más. Bueno, uno acá. Mirá. Pescadito al final de la tarde. El Dani allá con un doblete venía. Muestre, Dani. Levántalo. Ah, mirá. Viene robado. Mirá, mostrámelo. Enganchado de la galla. Mirá la boya. Mirá. Hermoso pescado. Mirá el de la boya. ¿Me viniste? Mostrarlo. A ver, Dani. Gracias, tipo. Mirá. Qué pescador. Impresionante. Muy bien, Dani. Espectacular. El Dani viene con un pescadito hermoso. Se le escapó un doblete recién. Muestre, Dani, a ver. Miren qué pescado es. Hermoso pescado. Que no se te escape, Dani, por favor. Uy, mirá el buzón que tiene. Pará, pará, que voy a buscar el coco. Pará. Qué buzonazo, miren, gente, qué hermoso pescado, Dani. Sí, para que estoy esperando a ver si Dani me lo puede mostrar. Pescadito acá. Cerquito allá con otro. Mira que matunguito, Sergio. Hermoso, hermoso, lindo pescado. A ver, Dani. Grande tipo, mira, qué pescador. Vamos a pasar por abajo, vamos a filmar. Impresionante. Muy bien, Dani, espectacular. Pescadito, lindo pescado ese, ¿eh? Bien, Dani, muy bien, Dani, hermoso pescado, hermoso, mirá, muy bien, Dani, espectacular. Miren, gente, Río de la Plata, a ver, mostrarlo, Dani. Ahora vamos a hacer una fotito. Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23 en Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Gente del pescador, ¿cómo les va? Espero que muy bien, que tengan buenas pescas, que se diviertan y recuerden siempre una cosa que es muy importante. Más vale un mal día de pesca que un buen día de trabajo.
Y para que la pesca sea mala, les voy a presentar algo. Un excelente combo para la pesca del pejerrey, marca Shimano. Una caña de 4,10 metros, armada con pasahilos de óxido de aluminio. Tiene 6 pasahilos más la puntera. Los pasahilos flotantes están armados sobre un tubito de fibra de vidrio para no marcar el tramo. El material de composición de la caña es de fibra de vidrio. Tiene una excelente acción de punta, no es muy pesada. Viene con un portarril a cremallera para sacar fácilmente el reel y volverlo a colocar, así de esta forma y no se mueve. Todo armado con hilo NSP y resina epoxi. Tiene los orines acá para que la caña no golpee en el empatillado. Y trae un hermoso reel FX3000, el cual tiene una capacidad que depende del multifilamento que nosotros utilicemos, es la capacidad que va a tener. Si yo a esto le pongo un excelente multifilamento de 8 hebras, seguramente con un 0.16 voy a estar tocando los 200 metros de capacidad. Y siempre les recuerdo, cuando carguen 100, 200 metros de multifilamento, a los 100 háganle una marquita o simplemente un nudito corredizo, cosa que cuando vayan largando el nylon saben que ya están en 100 metros o lo que ustedes quieran seguir largando. Este equipo viene con el protector de pasahilos, el reel viene montado sobre un rulemán. Recuerden siempre que este equipo tiene la garantía de Shimano. El costo para ustedes, acá a través del pescador, es por el mes de junio hasta el día 10 de junio, 15 de junio vamos a decir. Espero que Gabriel lo saque como corresponde. Solamente acá en Mariano Pesca y contado efectivo, no me venga con el verso, a lo sumo puede llegar a ser una transferencia bancaria, que la tarjeta, que no voy a andar con esta plata, que esto, que lo otro. Escuchen bien, 35.990 pesos, 36.000 para no joder, diríamos, pero en fin, precio invadido. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey, con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook, Cauque Pesca. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas, envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. Bueno, acá estamos, Posada Los Ceibos, muchachos. Miren qué lugarcito.
Ahí está la pileta, esa es la zona del quincho donde estamos haciendo el asado. A ver si se llega a ver, ahí están paraditos y acá ya tenemos la bajada al río. Y ahí está el río, ahí abajo, donde se ve la luz esa, ahí está el río. Así que ahí pueden pescar de costa cuando llegan. Y... bueno, acá estamos, Posada Los Ceibos, arrancando la mañana del sábado. Vamos a arrancar la excursión acá junto con la gente de Villa María y de Córdoba. Buenos días, muchachada, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Franquito. Allá vemos gente de Santa Fe, de Villa Cañas, Marcelo, Antonio y la gente acá de La Borde, conocida. Así que bueno, vamos a ver cómo nos toca el día pinta muy, muy lindo. Así que bueno, ya tenemos todo listo, vamos a enfocar un poquito el río. Ya los muchachos están ansiosos, ya quieren salir, están desesperados. Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos nuevamente en Esquina Corrientes, haciendo un nuevo desafío, una nueva aventura acá junto a Hernán Fiorentini, quien es operador de excursiones, operador acá en Esquina y también en la zona, Concordia, muy conocida. Así que bueno, está por traer una excursión que llega mañana a la gente. Estamos un ratito acá en el río probando a ver cómo anda la pesca. Así que bueno, bienvenido Hernán al programa, como siempre, te damos la bienvenida. Y bueno, contanos un poquito a ver qué es este nuevo desafío para estos meses del año, y sabemos también que para el 2023 ya tenés otra excursión ya programada, otra excursión organizada. Contanos a qué lugar. Buenas tardes. Bueno, quería informarte acá que bueno, estando en Esquina, que mañana tenemos una excursión, que estamos haciendo ya la pesca de río. Perfecto, sabemos que acá el servicio de Esquina que brindás es muy muy lindo, porque sobre todo la posada donde se aloja la gente, tienen para no solamente para alojar, sino que les brindan también desayunos, cena, la vianda arriba de la lancha al mediodía, y después ya al mediodía también la ranchada en la isla, donde comparten una fritanga entre todo el grupo de compañeros que salen. Y bueno, a veces, como en este caso, van a ser tres embarcaciones, van a salir gente conocida, así que se arma un grupo muy lindo, muy... un grupo de pescadores, para mentir un poco, digamos, ¿eh? No, sí, por supuesto, estamos tratando de bueno, que también sabemos la situación económica que está pasando el país. Entonces bueno, tratamos de armar a lo mejor algún grupito de que gente sola pueda venir, porque a lo mejor se dificulta juntar dos personas más. Perfecto. En la parte económica. Hoy contamos con tres embarcaciones. Estoy tratando de bueno, como dijiste vos, de tanto acá como en la zona, de dar un servicio completo. La gente venga con su caña, con su diálogo, que y tenga todo listo. Todo listo. Y bueno, en la zona, bueno, vos estuviste y más o trabajamos de la misma manera. Perfecto. Así que bueno, mañana, si Dios quiere, vamos a estar otra vez acá en el río probando. Vamos a hacer bike casting, vamos a hacer algo de carnada natural, vamos a hacer pesca al golpe. Bueno, todas las modalidades que a los aficionados les gusten. Trabajando acá en Esquina, a través de la posada, así que bueno, el que tenga ganas de venir. Perfecto, así que bueno, listo. Seguimos acá, desde Esquina Corriente, mañana con más pesca. Bueno, Hernancito, acá estamos en un lugar, estamos ancladitos sobre una de las costas, que ahora ya vamos a mostrar el lugar. Contame un poquito a ver qué estamos haciendo. ¿Qué encarnaste? Bueno, vamos a hacer una pesca anclado, vamos a buscar un pechorrito, algún dorado. Tenemos modalidad de carnada en esta anguila, morena, y ahí vamos a hacer una variadita. Una variadita, así que bueno. Acá vamos. Franco está usando un equipito de un shimanito, un litro rotativo, caña de un tramo. Martín allá.
Buen día, Martín, está con otra, ya está en el agua, una morena, así que bueno, ya vamos a armar el equipo acá de José, que va, José va a intentar con una variadita, dale. ¿Estamos cambiando lugares, Hernancito? Estamos moviendo, estamos buscando. Estuvimos probando en algunas boquitas de los arroyos y con carnada y ahora bueno, ahora estamos yendo para otro lugar, así que dale. Bueno, acá arrancó la picada del mediodía. ¿Cómo están, muchachos? ¿Espectacular? Espectacular. Ah, bueno, bárbaro. Salgan. Yo tengo ahí, mirá, ahí se va, ahí se va. Ahí está, ahí está. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Bueno, estamos con Franquito, está peleando. Una raya. Una raya, una raya. Uy, mira. Estas son las malas, ¿o? Bueno, Franco, felicitaciones, por lo menos una raya pudimos estar. Una linda raya. Dale. De su peleadita, así que. Salió, perfecto. Salió. Bárbaro. Gracias. Esta también, Ernesto. Y a mí me llevo espacio, ¿eh? No llevo con fuerza. Lo que sí le dejé comer. Sí, claro. Esto para. Bueno, acá estamos con Alberto. Prendió un doradillo. Río corriente pescando camalote acá. Es. Regala un saltito. ¿Lo querés? Bueno, muy bien, Alberto. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. Hola amigos, bueno, ya estamos en temporada. Se viene el fresco y queríamos mostrar micropolars de la marca Payo que entraron de excelentísima calidad. Un micropolar anti-peeling, o sea, no se hacen las pelotitas clásicas, de muy muy buena calidad, con medio cierre, ¿sí? Muy cómodos, muy lindos también, son de, quedan muy 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 lindos puestos. Tenemos el pasadeo acá en la manga, que es realmente muy cómodo para mantener las manos bien calentitas. Para cuando hacemos cualquier actividad, están muy buenos. Los tenemos disponibles en varios colores, de excelentísima calidad, como contamos siempre con nuestra mercadería. También todo lo que es ropa térmica, de los de primera piel, en medias, de abrigo. Comuníquense con nosotros, así los podemos asesorar en este invierno y
esperamos su consulta. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Aflojale, no le apretes. Porque ni te comencé y aprendí a ser. Está peleando acá. Y es que estás aquí, cerca de mí. La otra. Y no dejaré de cantarle así. Porque tú. Ahí baja. Vamos. Eso. ¿Querés levantar el motor por las dudas? No, pues se lo va enganchando. Es algo que lo trabaja así. Ahí viene el suelo, bien. ¡Vamos! ¡Ahí viene el suelo, bien! ¡Cachorrito! ¡Vamos! ¡Esa! Muéstrelo. Bueno, felicitaciones. Espectacular. Tranquilo. Se agarran 5 minutos y cuando se pasa, ¡pum! ¡Ah, el esclavo! ¿Andamos nosotros? Sí. Tranquilo, despacito trae. No lo apuro mucho. Siempre tenso. Y para afuera, saca la cancha, para allá. Para el otro lado. Para el otro lado. Buena palometa. Levantar ahí y mostrarle a Nasa que la sacas ahí. Mirá. ¡Vamos! Palometón. Mirá qué linda palometa. Espectacular. Muy bueno, che. De nuevo, vamos a hablar un cachitito de señuelos para que tengan un poquito de noción de lo que se estuvo utilizando. ¿Qué es un señuelo? Un señuelo es un artificial, ¿eh? Simula un pescadito, y esto depende de la forma del señuelo y de la paleta que tenga, que es la parte de acá adelante, ¿eh? Es el movimiento que va a realizar y lo que va a profundizar en el agua, ¿eh?
lo vamos a mostrar más de cerquita para que lo vean. La paleta es esa que está ahí adelante, esa paleta plástica. Depende de la inclinación y del tamaño de la paleta esa, va a ser lo que el señuelo baje y venga moviéndose en el agua. Y hay distintos tipos de paleta, eso se las voy a mostrar rápidamente. Esta sería una paletita número 1. Acá tenemos una paletita número 2, por ejemplo, un señuelo similar, que es una bananita. ¿Eh? Y esta es una paletita número 3, que es mucho más larga. Este señuelo profundiza muchísimo más. Ahí vamos a mostrar las tres paletas para que ustedes vean. Le acercaré a la cámara para que la vean. Los distintos, ¿ves? Tamaño que tienen. ¿Eh? Una más corta, una mediana y una más larga. Bueno, dependiendo de esa paleta va a ser la profundidad que vas a bajar el señuelo. Hay señuelos también que se utilizan en superficie, que son los popper. A veces hay lugares que el dorado está cazando en superficie, está cazando sobre bancos de arena que hay poca profundidad. Entonces utilizan este tipo de señuelos, que son los llamados popper, que tienen como una cabeza ahuecada en la parte anterior, que les mostramos. Entonces esto se tira, se lanza y se viene traccionando para la caña dándole golpe y va haciendo un ruido en el agua. Flash. Eso atrae al dorado, que es una especie de cazador, y bueno, con distinto loco. Estos son señuelos de superficie. Y después tenemos también otro tipo de señuelos, que son los llamados slipple, que son señuelos que se enganchan por la parte de arriba, acá, la parte superior. Ahí lo voy a acercar para que lo vean. También esto simula un pescadito. Esto viene trabajando así, moviéndose como un pescadito en el agua, y tiene dos anillas, dependiendo de la anilla que le ubiquemos, ¿no es cierto?, el mosquetón nosotros, va a hacer que trabaje más arriba o profundice más. Siempre la profundización del señuelo va a depender también de la tracción que hagamos nosotros con la caña. Si nosotros venimos trayendo lentamente, el señuelo va a bajar un paletita uno, a lo mejor 80 o 90 centímetros, pero si aceleramos la tracción y traemos más fuerte, va a bajar quizás un metro 20, un metro 50. Y después señuelos también, que son los llamados paleta quebrada. Estos son los señuelos que trabajan muy muy bien, andan muy muy bien acá en la zona de esquina. Ya lo hemos probado en el viaje anterior y realmente hemos tenido muchas satisfacciones. Este es un paletita quebrada que baja más o menos un metro 20, un metro 50, y tiene un movimiento zigzagueante muy muy atractivo para el plan. Ahí lo vamos a arrimar y lo pueden ver bien. Ahí ven la paletita. Joya, bárbaro. Y para trolling se utilizan señuelos similares a los anteriores que les mostré. Dependiendo de la profundidad del río, en la zona donde vamos a realizar el trolling, el guía nos va a ir indicando que pongamos un señuelo paleta 2, paleta 3 o paleta 1. Hay sectores del río que estaba hace un mes atrás muy muy bajo, y bueno, había que usar un paleta 1, a lo sumo un paleta 2, un paleta quebrada, porque si poníamos paletas más largas, baja mucho y viene tocando el fondo y viene enganchándose. Más o menos un tipo de señuelo para trolling puede andar algo así. Este es un paleta 2, lo vamos a arribar. Este es un paleta 2. Y acá pueden ver también lo que yo les decía, el tema de la inclinación de la paleta. Hay algunos que tienen la paleta más derechita, otra tiene más inclinada hacia abajo, y pues se va a profundizar mucho más el señuelo. Los paletas 3 son también señuelos de paleta más larga, que en algunos casos también bajan hasta 7, 8, 9 metros. Así que bueno, acá más o menos tienen un panorama de señuelos de lo que se estuvo utilizando. Esto se utiliza para bay. Hay otro tipo de señuelos como el que mostré hoy en la caña esta también. Es un señuelo nuevo, paletas rectangulares, que también andan muy muy bien. Es un señuelo que trabaja más o menos 1,20 m de profundidad, siempre dependiendo de la fuerza de la tracción y de la fuerza de la correntada. Hay veces que los traccionamos corriente en contra y a veces que los traccionamos corriente a favor. Cuando viene corriente en contra, hace mucha fuerza el señuelo y baja más. Así que bueno, más o menos ahí hay un panorama rápido rápido del tema señuelos. En cuanto a carnada natural, estuvimos utilizando algo de anguila, algo de morena, algo de cascarudo, y también para la variedad estuvimos probando con tripa de pollo, tripa de sábalo, lombriz. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad toda esta información que les brindo. Acá tenemos una lancha, está pasando otras migas, ya se van a pescar. Ya en un rato estamos saliendo a intentar de nuevo, vamos a ver cómo nos va. La pesca no está fácil, está muy muy difícil. Toda la cuenca del Paraná está muy complicada con el tema de la pesca. Una por la gran bajante que tuvo, y bueno, y ahora creció de golpe y el pescado no sé si está muy desparramado. Sinceramente está faltando algo pescado en todo el río Paraná. Así que bueno, también quiero agradecer a Payo Argentina
por facilitarme toda la indumentaria para las notas. Ayer habrán podido apreciar las remeras patrias o argentinas que han lanzado, muy muy bonitas, muy frescas. Y hoy estoy luciendo esta Monster dorado, que realmente unos colores fantásticos, una fotografía hermosa, junto a la gorra también. De paso la Tracker Blure, como le llaman ellos. Me voy a parar para que vean el dorado que tiene dibujado en la imagen, que realmente es una hermosura, ¿eh? Una hermosura. Así que bueno, gracias Espacio Argentina. Y bueno, ya en un ratito salimos al río otra vez a ver qué nos depara el destino hoy. Esperemos tener buena pesca y poder mostrar algunas imágenes de captura, de dorado, de lo que se dé. Nos vemos. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 8241. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6,50 metros con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. Acá, desde Esquina, después de 2 jornadas de pesca, realmente hermosa, fascinante, nos tocó unos días muy lindos, muy buena compañía, muy buena gente, realmente compartimos la salida con 3 grupos hermosos, así que bueno, queríamos agradecer a Posada Los Ceibos por habernos recibido, haber recibido a la gente acá, haberle dado el hospedaje, todas las comidas, agradecerte a vos, Ramón, que sos el dueño de la posada, bueno, que ya nos conocemos, aparte también saliste como guía, sabemos que sos un excelente guía, porque bueno, te criaste acá en la esquina, anduviste toda la vida en las embarcaciones. Sí, es lo que más me encanta, así que muy agradecido a ustedes también, acá Hernán, el operador que vino con la gente muy especial, y bueno, vos Eduardo también, que bueno, en realidad muy, muy lindo, un grupo muy lindo, muy buena gente y gracias a ustedes también, así que... Bueno, y Hernán, vos también, Fishing Excursion va a ser el nuevo nombre de tu equipo de excursiones de pesca, como operador no solamente acá, sino también sabemos que estás en la zona en Concordia. Así que bueno, aprovechá para agradecer a la gente que te acompañó e invitar a todos los que están viendo. La verdad que, bueno, un fin de semana hermoso. Agradecer acá de Posada Los Ceibos, a Ramón, Alberto el otro guía, Beto que no pudo venir, así que bueno, tuve que hacer de guía, por supuesto siempre siguiéndolo a ellos. Un grupo, bueno, esos grupos que
que elegido, porque la verdad da, que... Da gusto compartir. Sí, no, no, el mediodía que se comía, las anécdotas, y bueno, y bueno, agradecerle a los chicos de La Borde, a Alejandro, a Pepe, a José, la gente de Cañas, Andrés, a Chelo, y Antonio. Y bueno, y la gente de Córdoba y Villa María, un poquito más traídos, son hermanos y hijos, tanto a Franco, José como Martín. Sí, como José como Martín. Y la verdad que la pasamos bárbaro. Si bien la pesca, como hablamos hoy, estuvo del todo buena, no hubo tanto pique, pero bueno, pudimos sacar dorado, sí, cachorrito. Sí, dorado, cachorro, todo, bueno. Sí, en todos lados sabemos que está la situación, y el cambiante del río, que hace dos meses vinimos, estaba 2 o 3 metros más abajo de lo que está ahora. Pero la verdad que bárbaro, aparte, bueno, ya sabemos que concientizar a la gente de que esto es la pesca y disfrutar y de pasar unos momentos que, gracias a Dios, todos esos grupos los tenemos, ¿no? Así que bueno, espero, amigos, que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado las imágenes, que se hayan reído como lo hemos reído nosotros y pasado un hermoso fin de semana. Agradecemos también a Payo Argentina, como siempre, por facilitarme la indumentaria para hacer las notas. Así que bueno, lo esperamos la próxima de otro lugar del país, quizás con Fishing Excursion, con otra excursión de pesca, con otro grupo de gente y mostrando imágenes de pesca, imágenes de pique, como todo lo que... Bueno, acá estamos sobre el río Corrientes, ahora vamos a hacer una pasadita a trolling, según los que nos están asesorando los guías, están asesorando a los pescadores, así que bueno, como expliqué esta mañana, una pasada a trolling significa ir con la lancha en marcha, arrastrando señuelos, y bueno, de acuerdo a la profundidad del lugar va a ser la paleta de señuelo que vamos a utilizar. Así que bueno, vamos a arrancar con paleta 1 y algunos con paleta quebrada, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Estamos viendo la otra embarcación, compañera nuestra, que ya inició la pasada trolley. Hola, Chelito. Hola, Lito. Para un costado, sacalo. Para un costado. ¿Para acá? ¿En qué parte estamos? Estamos en el río Corriente. Sí. Sí, para agua abajo. Volvíamos ahí enfrente de la cabaña, ahí se pique yo y ahora vino para abajo. ¡Muy buena, Chelito! Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar.